Alegría el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y la finalidad de esta emisora católica, junto con el padre Ernesto, es prevenir. Prevenir, ¿se puede prevenir la homosexualidad? Porque de repente este auditorio, como bien decía nuestro hermano, da miedo tocar este tema, porque es un tabú. Pero si realmente supieran los papás, los abuelitos, la importancia de darnos cuenta o hablar un poco a grandes rasgos sobre las raíces de la homosexualidad masculina o femenina, no hubiera tanto alto índice de homosexualismo, no hubiera tanto alto índice de lesbianismo. Y yo les aseguro que este auditorio estuviera lleno. Pero muchas personas dicen, bueno, ¿yo a qué voy? Yo no tengo nada que ver. Pero se puede prevenir. Estamos en una cultura machista. Y en muchos lugares donde ando predicando, donde hay más machismo, hay más alto índice de homosexualismo. Entonces, si cada papá, yo hablando con el obispo, nosotros estamos injertados a la pastoral familiar en la ciudad de Guadalajara. Yo hablando con el obispo le decía, si en cada charla prematrimonial hubiera una charla de qué hacer como futuro papá, mamá, futura mamá, qué hacer, qué no hacer, no hubiera tanto alto índice, vuelvo a repetir, de homosexualismo y de lesbianismo. Porque es una situación que estamos educando equivocadamente. Y ya nuestro querido sacerdote tocó un punto muy importante, donde de repente pues algún varón que se llama más femenino, pero más sin embargo a él le gusta las niñas. O una jovencita que puede ser un poquito más Ana Guevara, le va a gustar lo deportista y demás, pero a ella le gustan los varones. Y ahí es donde se empiezan a poner la etiqueta. Entonces yo quiero nomás hacer unos detallitos antes de empezar a contar mi testimonio. Y bueno, muchas veces los niños son esponjitas. Los niños son esponjitas y cuando de repente aquel niño se crea con puras mujeres, pues lo que está aprendiendo es qué es lo que hace la mujer. Cómo se peina, cómo camina, cómo se viste, lo que se pone. Cuando igual la niña es creada con puros varones, que por X causa muere la mamá y quedan puros hermanos, la niña empieza a actuar como ve al papá, al abuelito, a los hermanos. Eso influye mucho. También aquí mucho ojo, mamás. Yo sé que ustedes son bien cariñosas, es un don de parte de Dios, muy amorosas. Pero una mamá sobreprotectora hace mucho daño. Especialmente cuando es el niño, a los 3 años tiene que romper el vínculo. El niño de mamá, con la niña es diferente. Muchas veces les ha tocado ver esta escena que los papás no son muy expresivos, no son muy cariñosos. ¿Y cuáles son sus cariños de amor? A ver, préstame al bebé de 2, 3 años. ¿Y qué es lo que hace el papá? Lo avienta para arriba, lo avienta, ¿no? Entonces de repente la mamá casi le da el infarto y llega y le dice, ¿pero qué te pasa? O sea, eres un patán, eres un monstruo, se le va a caer la mollera, echa para acá al niño. Jamás te le vuelves a acercar. Entonces, pero si nos damos cuenta, muchos se rieron porque yo creo que han visto esas escenas, pero si ven, aquel niño no lloró, aquel niño le gusta la adrenalina, porque está descubriendo, está rompiendo el vínculo de mamá y empieza a conectarse con el que le va a enseñar este rol de la hermosura de ser hombre, de su masculinidad. Pero cuando la mamá llega y le dice, no te le acercas más, y dice un psicólogo, ¿verdad? El papá entra en acción siempre y cuando mamá lo deje entrar. Entonces, queridas mamás, me decía una, estuve en Colima hace 3 semanas y me decía una mamá, oiga, cuando se me dice romper el vínculo, quiere decir que ya no voy a abrazar a mi niño. No, 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 nada de eso, pero deje hacer, o sea, que su papá venga a meterlo en este mundo masculino. Muchas veces, después van a ver del apostolado en el que estoy, muchas mamás tienen a su niño, dice un psicólogo, el niño en la ventana. Y de repente aquel niño está en la ventana viendo a aquellos niños afuera de su casa, jugando, qué sé yo, con tierra, ensuciándose y demás. Aquel niño quisiera salir afuera, pero su mamá le dice, es que tú no eres como ellos. Es que tú no eres patanes como ellos. Y ahora muchos papás que llegan en el grupo que después yo les voy a hablar, llegan llorando estas mamás y me han dicho, ¿cómo quisiera
que mi hijo se hubiera ensuciado. ¿Cómo hubiera querido que mi hijo me lo hubieran despeinado ahí jugando con los demás en la cuadra, en la colonia? ¿Cómo me hubiera gustado haberlo cambiado 3 veces al día? Ahora que él me ha dicho, ¿sabes qué, mamá? Estoy dentro del estilo de vida homosexual y estoy a punto de casarme con mi pareja en México. Porque mamá lo tenía tan esa sobreprotección que no quería que el niño se ensuciara, no quería que el niño se cayera, no quería que ni el aire le diera a aquel niño. Por eso es tiempo, yo siempre les digo, de los 3 años romper ese vínculo y que venga ese papá a mostrarle este mundo masculino, pero con amor. Porque también muchos lugares dicen, no, yo me encargo de hacer machito a mi hijo, a golpes y a malas palabras. No, querido papá, les digo yo, esa no es la forma. Tiene que mostrarle el mundo masculino, pero con amor, con respeto, no con violencia, no con golpes. Entonces, una mamá sobreprotectora. Muchas veces otro psicólogo dice cuando la mamá agarra al hijo o a la hija como el esposito o la esposita. Oye, mamá, ¿qué tienes? Te veo triste. Es que tu papá es un patán, es un sinvergüenza, no me dio pa'l chivo. Y mira, nomás va con los amigos, es un esto, es un lo otro. Y aquel niño empieza a recibir toda esa información. Y en su mentecita, él dice, yo no quiero ser como papá. Y papá es un hombre. Y cuando la niña viene con mamá, mamá, ¿por qué estás triste? Es que si tú supieras, tu papá esto, tu papá lo otro, me puso el cuerno, hizo y deshizo. Y la mentecita de la niña dice, ¿ser mujer? ¿Es ser así agredida? ¿Que sufra? Yo no quiero un hombre a mi lado. Entonces, muy importante, yo sé que en el matrimonio hay situaciones difíciles, pero hablarlo entre ustedes. Porque cuando uno se enoja, dice cosas sin pensar que después, ¿por qué abrí la boca? Porque muchas veces el niño va haciendo promesas, votos internos. Entonces mucho cuidado. En muchos lugares, especialmente en medios de comunicación, a veces cuando no son emisoras como esta que está pasando por internet, católicas o televisoras católicas, en muchos lugares donde he estado en medios seculares me dicen, oye, una de las raíces quiere decir que todo el niño que es abusado sexualmente, ha recibido una violación, ¿va a desarrollar una atracción al mismo sexo, una atracción homosexual? Digo, tenemos que ver. Primer caso, este niño con papá, su papá le da su beso en la mejilla, su papá lo abraza, su papá le dice, mi campeón. Ojos, papás que están aquí, si tus hijos ya están grandes, vienen tus nietos. Usted a su hijo le tiene que dar 3 cosas, afecto, aprobación y protección. Mamás, igual ustedes a sus hijas, afecto, aprobación y protección. Ok, entonces este niño se siente aprobado, protegido, amado por papá. Viene un hombre, por lo general cercano a la familia, y viola a este niño sexualmente. Por lo general, el violador le hace decir al niño, le hace sentir que él es el culpable. Si tú hablas, esto le va a pasar a tu familia. Si tú hablas, yo voy a decir que tú tuviste la culpa. Mejor quédate calladito. Pero aquel niño como tiene una cercanía con papá, una confianza, y aquel niño va a decir, te equivocas, yo le voy a decir a mi papá. Para ese niño fue una pesadilla, fui abusado sexualmente por un hombre. Pero en ese niño no se desarrolla una atracción al mismo sexo. Hubo una violación, pero fue una pesadilla. Veamos el otro caso. El otro caso le pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? A ese niño, su papá es un mueble más. Su papá, el niño llega de la escuela, ni siquiera el papá le dice, mocoso, ¿cómo te fue? Nada. El papá con el periódico, con el control, una silla, un mueble que no habla, que no dialoga, que no nada. Si él sabe que lo amo, yo por eso doy pa'l chivo. Físicamente papá está, pero emocionalmente no está con el hijo. Entonces a este niño viene un hombre, como en el primer caso, y abusa sexualmente de este niño. Fue una violación, pero aquel niño en su mentecita dijo, él sí me acarició, él sí me tocó, él sí me dijo palabras bonitas. Él está sintiendo afecto, aprobación y protección. Entonces en su manera de niño que no puede entender que lo que está pasando, él empieza a decir en su mente, para recibir eso tengo que hacer lo que aquel adulto me dijo. Entonces ese niño empieza a buscar al violador. Y ahí sí, en esa violación, sí se desarrolla una atracción al mismo sexo. ¿En los dos hubo qué? En los dos casos que puse hubo una violación sexogenital.
Pero la diferencia, este papá está bien cercano, estaba proveyendo de ese amor masculino a su niño. Y acá la diferencia, ¿no? Entonces ese niño empezó a percibir ese afecto, aprobación, protección de una forma equivocada. También muchas veces los papás son quizás cariñosos, pero únicamente con las niñas. Yo no soy psicólogo, pero en el apostolado que estoy después les voy a hablar, hemos hecho más de 600 entrevistas. Y me decía uno de una de tantas, les pongo un ejemplo, dice, mira Rubén, nosotros fuimos 15 en la familia, así que eran 3 mujercitas, y los otros 2 éramos como los empleados del rancho. Llegaba mi papá y a todos de hijo de tal por cual, y de golpes y de humillaciones y demás. Pero cuando mi papá llegaba, abrazaba a mis 3 hermanitas, las tenía, son mis muñequitas. Yo siempre anhelaba recibir el abrazo de papá. Un beso de perdida, mocoso, escuincle, algo, pero que su mirada fuera dirigida hacia mí. Y aquel niño dice, en una ocasión yo agarré el vestido de mi hermanita. Y cuando yo vi por la ventana que venía papá, entonces yo salí y dije, papá, aquí está tu niña. Papá, aquí está tu hija. No crean que lo abrazó como a las hermanitas. Ya se imaginarán, pobre niño. Entonces son situaciones difíciles. Y muchas veces muchas mamás preocupadas me dicen, oiga hermano Rubén, es que sabe que yo soy una madre soltera, quiere decir que mi hijo automáticamente va a desarrollar una atracción al mismo sexo. Le digo, no, todo depende de usted. Porque vuelvo a lo mismo cuando decía de la mamá casada, cuando agarra a su niño, que es el esposito, le digo, yo sé que cuesta, yo sé que cuesta perdonar, es un don de Dios. Cuando aquel hombre, el papá de tu hijo, tú le dijiste, estoy embarazada, y él te dejó, te abandonó. Y cuando aquel niño te puede preguntar, oye, es mamá y mi papá. Y lo mismo, es que tu papá nos dejó, es que tu papá cuando supo que estaba embarazada me dejó, era un sinvergüenza, no vale la pena que se nombre en esta casa, ta, 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 ta. Entonces de repente el niño igual, yo no quiero ser como papá. Yo no quiero ser hombre. Le digo, pero si tú mamá, aunque te cueste, es una gracia de Dios como cristianos católicos de perdonar. Y cuando ese hijo te pregunte, entonces tú dirás, tu papá era trabajador, tu papá era guapo, tu papá era fuerte, tu papá era inteligente. Aquel niño que quizás nunca conocerá a papá, pero en su mentecita va a decir, cuando yo crezca, quiero ser grande, quiero ser guapo, quiero ser fuerte como papá. Porque la mamá le dijo, le comunicó algo positivo a su hijo. Y otra de las cosas, yo lo hablo a la mamá, muy sencillo, pues mete al abuelito, al hermano, al compadre, a que le enseñe este rol masculino. Entonces todo eso cuenta mucho, y ver las palabras necesarias, porque vuelvo aquí, me viene ahorita pues a la mente lo que decía el padre, de repente esas etiquetas. Estamos en una sociedad donde el hombre tiene que ser este pleitista, majadero, este que le quiebre las ventanas a la vecina, que le vea los chinos a la maestra y tantas cosas, ¿no? Pero si de repente a aquel niño le va a gustar el ballet, le va a gustar la pintura, el piano, y se le empiezan a poner las etiquetas. Y el papá va a decir, ese quiere ser pianista, es de maricones. ¿Quieres estudiar el ballet? Por favor, que te pase, eso no es de hombres. Entonces le empiezan a poner la etiqueta, a ver, lleva a tu hermano el chico a la tienda. No, papá, porque los de la colonia dicen que es mariquita, yo no lo llevo. Cuando ese niño llega a la escuela, lo empiezan a etiquetar. Y él dice, si papá me dice eso, si mis hermanos me dicen eso, quiere decir que sí soy. Y se pone la etiqueta. Pero cuando a aquel niño le va a gustar el ballet, le va a gustar el qué sé yo, va a ser un chef, va a ser un costurero profesional. Pero cuando papá lo reafirma en su masculinidad, y aunque sea sus ademanes femeninos de muy educado y demás, cuando llega a la escuela y lo empiezan a etiquetar, no va a pasar problema, porque papá lo reafirmó su masculinidad con amor. Y con las chicas igual, de repente, pues va a ser quizás un poquito más hormonas masculinas, su voz gruesa, espalda ancha, incluso un poco de vellos, pero como decía el padre, a ella le gustan los niños. Pero igual, mamá, pero mira nomás, es que pareces esto, pareces lo otro, no eres femenina, ¿verdad? Ni una muñequita, mira como tu hermana, mira qué bonito se pinta, y mira esto, y mira lo otro. A ver, le dicen a la hermana mayor, lleva a tu hermana a la chica, la tienda, no mamá, porque todos en la colonia dicen que es manflora, que es machorra. Y cuando llega a la primaria, la empiezan a etiquetar y ella dice, si en mi propia casa me lo dicen, quiere decir que sí soy. ¿Pero qué pasa? Así como ponía el ejemplo del varón, si esa mamá le dice, tú quieres ser una futbolista,
tú eres hermosa y tú lo puedes lograr, eres bella, eres capaz. Tú quieres meterte al boxeo, mi princesa, tú lo puedes lograr. Pero le reafirma esa feminidad. Cuando llegue a la primaria la van a etiquetar y decir, no le va a hacer efecto. No se va a poner esas etiquetas. ¿Por qué? Porque mamá la ha reafirmado en la feminidad. Por eso es bien importante saber. Yo muchas veces en el camión ahí en Guadalajara, yo escucho, compadre, el otro día yo vi que usted besó en la mejilla a mi ahijado, no lo haga, lo va a volver maricón. Yo cuando escucho eso digo, nada de eso. Al contrario, le digo, tiene que su beso en la mejilla, mi campeón, abrazarlo, apapacharlo. Y en muchos lugares, especialmente muchos pueblitos, a veces de repente ando predicando así en muchos pueblitos, y yo le digo a los papás, papá, deje su machismo a un lado. Abrace, apapache a su hijo. Si usted no lo hace, vendrá un hombre y lo hará por usted. Y no nomás le va a dar el apapacho, el abrazo, sino que aquella persona le va a decir, porque se va a sentir que me está dando afecto, aprobación y protección. Y aquella persona, como decía el padre, me está induciendo y va a decir, ¿sabes qué? Entrégame tu cuerpo sexualmente, genitalmente. Al principio no voy a querer, pero me siento bien. ¿Por qué? Me está dando afecto, aprobación y protección de una forma equivocada. Yo en agradecimiento, yo entrego mi cuerpo sexualmente y después quizás, si no tengo una atracción bien desarrollada, porque estoy en presupuesto por esa falta de amor, esa timidez y demás, entonces aquella persona que es un instrumento en las manos del enemigo, pues es fácil que lo enganche a uno. Y después el mismo placer sexual, pues me estanca ahí. Entonces son situaciones y a veces los papás se quedan así de todos los colores, ¿no? Digo, es una realidad. Y igual a las mamás lo mismo, ¿no? Abracen, apapachen a sus hijas, porque si no vendrá una mujer y lo hará por ustedes. Entonces, muy importante. Muchas veces el ejemplo que ponía el padre es bien cierto. Es que yo me acuerdo que mi hija siempre fue noviera y de repente ya con las amigas, sus 15 años, hubo hasta tres chambelanes ahí peleándose por ella y o sea, no. Todo muy bien y de repente, o sea, llega a la universidad y me dice, o sea, que ya, o sea, que le gustan las mujeres. Yo no entiendo eso. Porque muchas veces todo tiene que influir la sociedad en la que estamos. Porque muchas de esas jovencitas dicen, todos los hombres únicamente buscan lo sexual en mí. Porque únicamente siempre están pidiendo la prueba de amor. Entonces empiezan a poner una barrera con los hombres, ¿no? Y por eso, como muchos decían, pero ¿por qué si cuando alguien es abusado sexualmente, el varón, por qué no actúa como una mujercita? Cuando ella es abusada sexualmente por un hombre, ella automáticamente pone una barrera. Pero ya vimos aquí el caso, cuando el niño es abusado, va buscando pues ese afecto, esa aprobación y protección equivocadamente, pero la niña sí pone una barrera. Y por eso vemos que ya no se pone tan femenina, empieza a ponerse blusas flojitas, pantalones flojitos, porque no quiere que los demás, los varones, o sea, vean en ella como un objeto sexual. Entonces por eso dice, bueno, me siento mejor al lado de una mujer, con ella puedo platicar horas, no me pide nada a cambio, no me falta el respeto, porque las mujeres son más de codependencia, de hablar y de hablar y de hablar. Entonces, otra de las cosas, muchas veces muchas jovencitas dicen cuando, y esto cuenta mucho, para los dos casos afecta, cuando el papá llega alcoholizado, llega violento a querer pegar a mamá y a insultar y a gritar y a aventar las cazuelas por allá. Entonces aquel niño pues va y se esconde. Y uno pasa a ser el niño bueno de mamá. Entonces mi mamá sufre por mi papá, por las palizas que le da y demás. Entonces yo soy el niño bueno de mamá. Ya no pasa a ser mi héroe mi papá, ahora es mi héroe mi mamá. Y la niña empieza a decir, yo no quiero ser como mi mamá. Cuando sea grande yo no quiero casarme y tener un hombre. Que única, para eso son las mujeres, para que las agredan, para que las golpeen. Yo no quiero ser mujer. Entonces la misma actitud de un papá violento empieza a dañar todo esto en la mente del niño, tanto del niño como de la niña. O cuando de repente son puros varones y hay una mujercita y cuando el joven se quiere levantar a llevar su plato, no, que lo haga tu hermana. Entonces ella empieza a decir, o sea, ser mujer es ser la sirvienta, pues yo no quiero ser mujer. Entonces son muchas situaciones. Otra de las cosas también, cuando el papá llega y el papá le da su beso a su esposa, y el niño está ahí también pelando los ojos, también quiere un besito, pero el papá no lo pela. La mentecita del niño dice, para recibir un abrazo, un beso de parte de papá, tengo que ser como mamá. Entonces va y se pone por ahí alguna toalla, se hace el pelo así y demás. ¿Sí? Cuando es al revés, cuando llega la mamá y le dice es muy cariñosa con su esposo, mi amor, ya llegué, esto y lo otro, ¿cómo te fue? Y de repente la niña está ahí también esperando el abrazo, la ternura de mamá. Y pues ni la pela.
Entonces la niña, ya se tengo que ser como papá. Y si el papá es mecánico, entonces la niña va y se atasca de cosas ahí, de esa grasa en la cara. Y para cuando llegue mamá, aquí no, esperando. Entonces son situaciones que de repente, yo sé que para ser padre no se estudia. Pero si esta información llegara en cada charla prematrimonial, no hubiera tanta gente en tanta situación difícil. Cuando muchas veces aquella niña o aquel niño llega y dice, papi, mami, qué sé yo, quizás no puede ni hablar, que le tocaron sus partes genitales, cochina, sucia, no diga eso. Aquella niña o aquel niño jamás va a volver a abrir la boca. Y quizás estaba siendo abusado por algún pariente de su propio sexo y demás. Por eso no hay como darle esa confianza a los niños. Dice un psicólogo, el psicólogo Joseph Nicolosi, que especialmente los varones, a los 3 años, mamás bañen a sus niños, pero ustedes no se bañen desnudas con ellos. Y dice que a los 3 años, el papá es mejor que se empiece a bañar con el niño, y si es posible, desnudo. Para que el niño vea en su mente, porque el niño no tiene morbo, pero vea, mi cuerpo es como el de papá, y no le causa morbo, ¿no? Entonces son situaciones que van así, muy importantes cuando el niño es tímido y de repente lo llevan a jugar fútbol, y si el niño se cae o algo y el papá le empieza a agredir, a decir malas cosas, no, al contrario, usted puede jugar con los niños a las vencidas y dejarse ganar, eres fuerte. Cuando las mamás peinen a los niños, yo sé que aunque se parezca, tenga toda la carita de usted, usted dígale, usted es guapo como su papá. Cuando peine a la niña, usted es hermosa como su abuelita, ¿sí me entiende? O sea, siempre resaltar en cada instante lo femenino a la niña y lo masculino al niño. Me decía una persona, dice, oye, es Rubén, dice, mira que mi niño se pone los tacones de este tamaño. Entonces yo tengo miedo, o sea, no sé cómo decirle. Y mi esposo llega y, hey, maricón, y que disculpen las palabras, ¿no? Y demás, ¿cómo yo le digo? Le digo, olvídese, que esas palabritas, vean el daño que hacen un niño de 3, 4, 5 años. Mire, usted puede llegar de esta manera. A ver, mijito, ven para acá. Mira, mi zapato está muy grande. Ve el tacón como lo tiene. Te vas a caer y se te van a caer tus dientitos y te vas a lastimar tu boquita. Mira, ponte el de tu papá. También es grande y viene más bajito y no te vas a golpear. Los niños son inteligentes. Avienta por allá el zapato de la mamá y se va a poner el de papá. Sin usar esas palabras de mariquita, niña, vieja y demás, ¿no? Entonces todo eso ayuda. También otra de las cosas, mucha gente me dice, oye, Rubén, pero ¿por qué si mi compadre, la primaria, la secundaria, la facultad, bien noviero y demás, se casó y después de un divorcio anda en el estilo de vida homosexual? ¿Por qué mi amiga, desde que nos conocemos y demás, igual bien guapa y mucho pegue con los chavos, se casó, se divorció y ahora anda con mujeres? Digo, muy sencillo, pueden ser 2 casos. El primero, quizás había una atracción, pero más sin embargo la sociedad, ya cásate, cuando me vas a dar nietos, la presión de la sociedad, y el hombre se casa. Llega el tiempo que explota, ya no puede. Entonces empieza a llevar, o sea, se divorcia y abiertamente vive el estilo de vida homosexual. Puede ser el primer caso. Con el segundo caso, con la mujer, puede ser lo mismo, que desde chica sentía esa atracción. Y bueno, porque puede haber una vocación al matrimonio, siempre y cuando se sanen heridas emocionales, traumas, la autoestima por los suelos y demás. Pero no sanan esas heridas emocionales y demás, se divorcia y empieza, pues, ya no aguanta más y empieza a vivir realmente fuera del closet ya su lesbianismo. Ese puede ser el primer caso. Pero, ¿qué pasa con el varón si nunca le han gustado los hombres? O sea, muchos lo que no entienden, ok, mira, el hombre es más sexual. Por X cosas se divorció con la esposa y dice, buscarme otra novia y luego gastar en el cine, en las flores y demás. Y luego, digo, yo sé que ahorita ya no hay muchas, dice, pero de repente que sea la antigüita, ¿no? Y hasta que nos juntemos, tener relaciones sexogenitales. No, mejor yo empiezo a buscar un transvesti. Y empiezan a vivir. Y hay muchos hombres que después terminan vistiéndose de mujer. Y unas situaciones muy difíciles, ¿no? Con la mujer. La mujer por X cosa nunca le ha gustado a las mujeres, pero igual ese hombre llega, la golpea, no le da para la escuela, para los niños y demás. Se divorcian, anda muy deprimida. Su mejor amiga
viene y la consuela. ¿Qué te pasa? No, mira lo que pasa, que pues nos vamos a divorciar. Mira, es que ya mi esposo es puros golpes, únicamente me busca en lo sexual, me siento usada, ya no me siento respetada, no me siento amada. Y aquella amiga Lula escucha por horas. Dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Mira, mi casa es grande. Vente, ¿cuántos niños tienes? No, pues que tres y el otro. Ah, tráetelos. Yo te ayudo, yo te mantengo, instálalos, ropa, ta, ta, ta. Ella, esta, la otra mujer que está a punto del divorcio se siente, o sea, acompañada por aquella amiga. Pero después aquella amiga le dice, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Yo soy lesbiana. Yo me estoy enamorando de ti. Al principio aquella mujer va a entrar como en un dilema, pero va a decir, pero de estar con un hombre que no me da para sus propios hijos, estar con un hombre que únicamente me golpea y únicamente me busca cuando quiere tener una relación sexogenital, a estar con una mujer que me respeta, que me da lugar, que mantiene a los niños, prefiero quedarme con ella. Y por eso se ve muchos después de un divorcio, si no han tenido la atracción, y ahí empieza también el enemigo a trabajar en nuestra mente, y empieza una vida de lesbianismo, y los chavos, las personas, los varones, una vida dentro del homosexualismo. Es a grandes rasgos. Hablar de este tema de raíces duraríamos mucho, ¿no?